bajadora de los carnavales de Corrientes y finalizando aquí el paso en la provincia de San Juan. Sí, la verdad que muy contentos, emocionadísimos, la gente respondió de una forma inexplicable, mucho calor, mucha felicidad y la verdad que estamos todos muy contentos. Bueno, la delegación de Imperio Bayano vino conformado por ¿cuántas personas? Por en total 33, entre percusionistas, 4 pasistas y nuestro portaestandarte que fue ganador flamante de los carnavales 2015. Bueno, como experiencia entonces, un balance positivo. Muy positivo, creo que llevar nuestro carnaval a todas partes y en especial a una provincia como San Juan, que está tan lejos, nos hace repartir en lo que es la alegría de nuestro carnaval para todo el país.